Buenos días a todos. La madre que le parió con el colete. Javier, Javier, que está de moda el codo. Está de moda sí, el codo. Sí, es verdad. ¿Qué te parece? ¿Qué te recuerda? ¿Te gusta mi nuevo look de chaleco de bolsillos? Aquí llevo el clicker, aquí llevo las correas, aquí llevo las salchichas, ¿eh? Bueno, yo diría que las salchichas las llevas en otro bolsillo. Me ha regalado mi amiga Pilar el chaleco de bolsillo para hacer la parodia de adiestrada. Bueno. Tú te levantas y te vas. ¿Te duelen los ojos de verlo? Me lloran los ojos. Vale, ya me lo quito. Por cierto, no he desayunado. ¿No has desayunado nada? Me has traído un ya te como de lo bueno. Hola, Hanna. Hola, preciosa. Vaya abrigo tienes tú. Yo me tengo que poner un gorro. No le vuelvas locas. Uy. Un ya te como. Ya te como. Patrocínanos. 3, 2, 1, go. Gracias a todo el mundo por suscribirse al canal, está subiendo un montón. Aquí con Javier Muñoz, tercera parte, las tertulias en Borges Capone Academy con Javier Muñoz, que a ver qué preguntas me hace. Hoy va a ir todo sobre relacionado sobre el programa de Malas Pulgas. Hostia. Que tanta guerra te da, tantas explicaciones se quedan siempre, ¿verdad? Pros y contras, Malas Pulgas. Sí, a veces está bien porque da publicidad, pero sin embargo pues la gente se piensa que sigo siendo el de Malas Pulgas y como... Digo muchas veces, Malas Pulgas es cuando corría en Moto 3, ahora corremos en Moto GP, evidentemente. Hoy han pasado más de 15, 16 años. Bueno, empezamos con las preguntas y las tertulias con Javier Muñoz. Cuéntame, la primera pregunta. Sí, más o menos por el principio, ¿no? Que es como empiezan todas las historias. ¿Cómo empezaste en Malas Pulgas? Fui a dar una clase con una clienta y, claro, ya me dijo que trabajaba en televisión ya hace tiempo y tenía... una amiga que era productora, bueno, que estaba buscando el encantador de perros español, porque en aquella época, hace más de 17 años, en Cuatro, que aún no era Telecinco, tenía mucha manía de hacer siempre la versión española, ¿no? ¿Te acuerdas de cualquier programa? Y, pues bueno, me vieron y vieron cómo daba una clase y me cogieron, les encantó, porque era lo más parecido en ese momento a lo que hacía el encantador de perros, César Millones. ¿No pasaste por ningún casting entonces? No. Creo que sí. Hubo un casting, pero la pregunta era, ¿os gusta César Millán? Y todo el mundo decía, no, ese es mentira, es un actor. Y yo dije, sí, sí, claro, César Millán en ese momento era nuestro ídolo. Sí, también fue el mío, hasta que te conocí, ¿no? Bueno, la diferencia entre César y yo es la cartera, aunque ahora mismo César Millán está ya con otro, en otro mundo, ¿no? Totalmente, ha ganado tantísimo dinero que... No lo sé, yo pienso con el corazón y luego con la cartera, aunque evidentemente hay que comer porque los perros no viven del aire, no comen piedras. Mira, una de las preguntas más comunes, sobre todo sobre las técnicas que se usaban en el programa. O sea, mucha gente llama y... Oye, es que había un programa de Borja Capone y intento hacer lo mismo, pero a mí no me sale. No intenten estas técnicas sin la ayuda de un profesional. Ya lo decía tantísimas veces en el programa que lo digo mil veces. Bueno, al final yo ahora mismo sigo las técnicas de la madre naturaleza. Aprendemos la psicología del perro a la perfección para poder enseñar al humano a la perfección cómo introducirse, sumergirse en el mundo del perro. Lo que salía en el programa era un poco un medio parche para que por lo menos la gente pasease a sus perros y entendiese un poquito el eje B de la psicología del perro. No adiestramiento, psicología del perro, el eje B de la psicología del perro. Eso es, entonces vamos a resumir, más o menos. Malas Pulgas no es un curso para que la gente aprenda, simplemente es un show. Es un programa de entretenimiento que puedes coger nociones importantes, básicas, pero para aprender, claramente, hay que venir aquí con la manada. Siempre digo, olvidaros de Malas Pulgas, estuvo bien en su momento, punto. Ahora cuando se sabe de perro de verdad, y yo llevo viviendo con 20 perros muchísimos años. Este Malas Pulgas, pues que salía Ciclón, Bahía, Melenas cuando estuvo, pobre Jackie, luego salió Cujo, Pichito, o sea, que han pasado muchos años. Y aquí se aprende un montón, ¿eh? Aquí es donde se aprende, viniendo aquí. Además, eso es mi trabajo, claramente. Que hay gente que se piensa que, no sé, que vivo de la tele, ¿no? Bueno, Rocky, es que no me dejan, venga, ¿quieres salir? Oy, 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 oy.
Vamos, venga. Hola, hola, guapo. Durante el transcurso del programa, ¿cómo llevaste el tema de la fama? Porque salías de ser una persona que no conocía a nadie a ser de repente el encantador de perros español. Sí, al principio pues un poco entre contento, extraño. Siempre tuve la sensación de que podía pasar. Yo lo llevo bien y aún así, que la gente me ve por la calle, yo soy normal. Cuanto más natural eres, más normal, mejor. Ya sabes que hubo toda esa retaila de salchicheros que me ponían a parir porque bueno, no tenía ni idea de lo que hacía. Y enseguida pues se vieron que podían salir perjudicados porque claro, sí, la competencia directa. La competencia directa que me quitas el pan. Me quitas el pan y técnicas nuevas que yo no uso. Claro, y luego pensaban que claro, que era mentira que tan rápidamente se puede solucionar, entre comillas, un mal llamado problema de conducta. La historia está como cuando entiendes al perro de verdad y sabes que vive el momento, se puede hacer en el momento. La fama la llevo, bueno, ni mal ni bien, y a mí se me olvida. Ahora mismo, en ese momento, pues fue muy bonito, y claro, siempre es bonito, evidentemente. Pero bueno, ha pasado tantos años que a veces se me olvida, porque yo malas pulgas no lo veo. Yo sí. Yo sí lo veo. Sí, sí. Y el canal también. Sí, sí, también, por supuesto. Pero bueno, mala pulga sobre todo lo veo para vacilarte un poco. Suscribiros al canal de YouTube, dale caña. Vaya ropita que llevaba, ven los conjuntos. Los conjuntos, ¿no? Que me conseguían ahí. Bueno, por eso al final, pues vaquerito, camisetita y punto. ¿Nos puedes contar alguna anécdota graciosa sobre el programa de malas pulgas? Hubo alguna, hubo... Me haces recordar, me haces volver atrás en el tiempo. Hazme otra y voy pensando. Porque la verdad que hubo más... No fue un camino de rosas y graciosas, hubo alguna. Ah, bueno, sí, podría ser cuando fuimos a Fauna y Acción con el tigre. Y ahora me arrepiento porque estaba yo atontado con el tigre que me daba miedo. Me acuerdo de ese problema. Fue gracioso porque parecía un idiota, ¿no? Y al final tenía que haber sido mucho más valiente. Eso fue gracioso. Algunas hubo. Si se me ocurre alguna entre medias, te lo diré. Pero bueno, hubo más lágrimas que anécdotas graciosas. Y eso es la verdad. ¿El programa llevaba guión? Sí. Oye, Rocky, no se me ve. Rocky, aquí ahora. Aquí. Aquí. Ya te has cansado de mí y ahora vas con Javier. Vamos a girarnos un poco. Así se nos ve. Aquí, programa. Rocky, aquí. Claro. Todos quieren. Ahora todos quieren. Vamos. Nos lo vamos turnando. Como yo veo el programa... Cuéntame. Que veo los movimientos exagerados, venderle los ojos a alguna clienta... Todas sí. Estas cosas las hacía en redacción, porque claro, cuando decían siempre, ¿qué hacemos en este caso? Yo decía, pues lo mismo. Claro, para mí era todo igual, siempre es lo mismo. Pero para ellos no tenía sentido porque claramente para que sea televisivo tiene que haber colorines y pues ahora le vendo los ojos y bueno, pues cositas, ¿no? Luego lo de los movimientos y eso, claro, yo estábamos con el toque físico así, no hagáis esto, la Spiderman, chiu, 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 no, no hacer eso. No hagáis así, le deis una hostia a las costillas, prohibido total. ¿Dónde le doy aquí, ahí? No, no, es que yo ya no hago eso, así que no lo hagáis. ¿Qué haces? Es que según lo que esté pasando, pero es que ya ni eso, es todo psicológico mental. Ya ves que ya los perros casi ni los tocamos. Ahora mismo hemos pulido mucho, muchas técnicas, que no lo llamo técnicas, sino acercarnos más a la madre natura. ¿Cuánto tardabais en rodar un programa? Es algo que siempre me he preguntado, o sea, esa escena de hemos tardado 15 minutos y de repente en ese programa que sale 15 minutos, media hora, 2 horas 45, ¿se rodaban varios días o era 24 horas el perro cambiaba como se veía en televisión? Lo de cambiar el perro lo podía, claro, me obligaban a que tardase más porque para mí es rapidísimo. Me hacían hacer un poco paripés para que no fuese tan rápido. Incluso no querían que subiese a la casa antes porque si no el perro ya cambiaba con mi sola presencia. Bueno, entre que llegan las cámaras y cambian y ponen maquillaje, pues porque había más de 7-8 personas detrás, ¿no? Sí, claro. Y luego solo me veis a mí y a la persona, ¿no? Y al perro. Entonces, bueno, en realidad eran casi muchas horas, 10-12 horas. Pero vamos, con el perro en sí, en 10 minutos está hecho. 20 minutos. Y sí, es verdad lo de malas pulgas, claramente que es verdad. Claro, si a eso es lo que te refieres también, sí, 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 entresijo, sí, claro que es verdad. ¿Y el casting para los concursantes? ¿Cómo sí. Se buscaba la gente? Me llamaban a la página web que tenía antes y los redactores eran un poquito los que ellos hacían, ¿no? Buscaban más a la persona que en sí el problema el supuesto problema del perro. Era todo muy televisivo, si las personas no daban juego y el perro era muy dominante, muchas veces elegían más a la persona que al perro, ¿no? Evidentemente. Había un anuncio en televisión, creo también. Yo casi no me encargaba de eso. Ellos me decían esto, esto y esto, pues para adelante.
¿Por qué cerraron el programa? ¿Por qué lo cerraron? ¿Te refieres a que por qué lo quitaron? Sí, ¿por qué lo quitaron de emisión? Yo tengo bueno, mi propio. No lo han quitado de emisión. ¿Por qué, ¿Por qué no se ruedan programas nuevos? ¿Por qué se canceló, por así decirlo? Porque fíjate que ahora siguen ganando un montón de dinero con un programa que les sale gratis. Su mente está, ¿para qué voy a hacer programas nuevos si este me forro y me sale gratis? Esa es mi conclusión. ¿Pero tú no estás cobrando de esa emisión actual? No, tú tienes que cobrar. No, me lo creo. Ya lo sabes que no, pero para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Me parece fantástica tu actuación. Pues no, ya lo he dicho muchas veces, no cobro un duro, cobré menos de euros brutos, arriba o abajo, brutos, en 2 años y medio que estuvimos. Bueno, y nosotros somos realistas y vivimos aquí de las clases. Eso sí, sabemos muchísimo más que Malapulver, 20.000 millones de veces más. ¿Cómo cambió tu vida con la cancelación del programa? Eso fue muy fuerte, ¿no? Cuando de repente viene César Millán a hacer el líder de la manada... De repente se grabó la segunda, pero me quitan. Se me acaba el dinero y bueno, yo tenía un poquito de dinero ahorrado, pero que me quedo en la puñetera calle. Yo llamaba siempre a la productora a ver si me echaba una mano, porque como ya os he contado muchas veces, la segunda temporada la pusieron 5 o 6 años después. Hubo un momento que me quedé en la calle sin luz, sin agua, mucho tiempo. Casi 2 o 3 meses con una amiga mía, con Nati. Me ayudó muchísimo. Y hubo un momento que me quedé, bueno, arruinado. O sea, claro, me quitaron. Claro, la gente dice, si la han quitado porque es un mal profesional. Entonces, claro, vino César Millán, hizo el líder de la manada, se llevó un pastizal, casi un de euros, ¿no? Porque me lo dijeron. Y yo me quedé en la ruina, destrozado, llorando todos los días. Me entró una depresión de caballo. Podéis ver fotos muy antiguas en mi Facebook. Aún tenía a Ciclón, a Bahía, con toda la manada que ya empecé a hacer. Destrozado, ¿no? Hubo un momento que... Estoy muy fuerte, lo hemos hablado una vez. Pasó por mi cabeza hasta no querer seguir viviendo, ¿no? Porque me quedé sin un puto duro. Nadie me ayudaba. Una mano delante y otra detrás, con 17 perros. Sin clientes y... Muy fuerte, tío. Muy fuerte. Muy fuerte. Tremendo. Y algunos lo saben. Lo saben, esta historia tan dura, tan cruel, ¿no? Y algún día la contaremos solo esa, tranquilamente. Si queréis saber más sobre todo esto, dejar en la caja de comentarios que hagamos un vídeo exclusivo, porque mucha gente no se lo cree, acojonante. Me dejaron en la calle. Eso es la verdad. Yo les llamaba todos los días, desesperado. No tengo para comer. Y me decían, eso es lo que hay. Después de 5 o 6 años pusieron... El programa. Nene, es lo que hay, ya lo sabes. Me acuerdo que una vez lo contábamos. Es que me emociona la historia, ¿no? Te emociona porque es muy fuerte, esto la gente sí, no lo sabe. Me emociona. Me quedé con 17 perros, con una mano delante y otra detrás, y César Millán aquí, multimillonario. Pude hablar con Sherry Lucas, con la asistente de César Millán. Sí, sí. Hablé con ella 1 hora llorando, desesperada, por favor, porque dijimos. Le dije yo a los de 4, no, a la productora, vamos a hacer Borja Caponi con César Millán, el cantador de perro español conmigo, quería conocerle. Me acuerdo que vino además a Palacio de los Deportes. Yo ya estaba ahí destrozado, arruinado. Y estuve sin luz, unos 3 o 4 meses. No tenía ni para pagar la luz. Joder, cómo cambió, De estar ahí a estar abajo, pero brutal, abajo, pero además, rapidísimo. Y con una segunda temporada de La Nevera, que después de 5 o 6 años fue cuando me llamó David Valdivieja y me dijo, Borja, pon 4 que está tu programa otra vez. Y yo, no, ¿cómo? No me lo creo. Y ya desde ahí, no han parado de emitirlo, 6 o 7 años, fin de semana, en BIMAD. Los fines de semana, seguro. Vamos, es cuando te mando yo las fotos. Sí, de quiero que me enseñes esa pose. ¿Dónde guardas esa chaqueta? Bueno, porque la ropa luego, te cuento otra vez entre bambalinas, la ropa se la quedaban ellos, 4 jerseys, se la quedaban ellos. Sí, encima, ¿no? Sí, sí. Lo mismo la han subastado por eBay. Mira, si me dais algo, carayo. ¿Guardas alguna relación de amistad con algún concursante o participante del programa? Con alguno... Bueno, ya podéis ver el vídeo de Carlos y Beatriz, que fueron los de los que tenía la motos y tal, la Dorma, que tenía miedo a las motos, que vinieron hace un año y está el vídeo allí, el vídeo de Carlos y Beatriz. Y con Remedios, la de Kenzo, que fuimos muy amigos también, alguna vez en el Facebook, pero no apenas con nadie. Ni con ninguno de los cámaras, ni con Sergio, con Paloma, yo les he querido mucho. Sé que tuvimos al final pues una mala relación porque yo estaba muy cabreado... Muy nervioso, pasaron tantas cosas. Pasé de estar arriba a estar en la puta calle sin poder ni comer un trozo de pan duro. Eso sí,
Quiero dar las gracias a Piensos Campo Real, que en aquella temporada siempre me suministraron pienso para mis perros. Yo estuve sin comer mucho tiempo, pero mis perros nunca me faltó la comida. Ellos me daban lo que podían, el pienso más barato. Pero mis perros nunca se quedaron sin comer. Así que doy gracias a Pienso Campo Real, a José, que siempre me ayudó. ¿Cuándo decidiste montar el centro de rehabilitación? Bueno, en realidad, claramente, yo iba a domicilio siempre. También puedo ir a domicilio ahora. Pero bueno, ya cuando me fui a Aerovillas, cuando ya empecé a coger la manada, pues ya me di cuenta, cuando empecé a aprender de verdad, cuando me di cuenta de la importancia de la manada, de la importancia de traer a perros con supuestos problemas de conducta, con lo mal llamado problema de conducta, para que, aparte de socializar con mis perros les digan cuál es el camino correcto. ¿Qué fue de la coleta? ¡Ay, la coleta! ¡La coleta! ¡El moño! Pues mira, me han salido estas rastucas fantásticas que me siento juvenil y sé que a muchos chiquis les gusta. Faltan los tatuajes. Me iba a hacer tatuaje, pero al final no puedo hacerme el tatuaje con este follón. Nos lo haremos en cuando se pueda. Me siento bien en este pelo, me mola. Yo te puedo dibujar cosas o cenas con el boli, ¿sí que? Sí, de carcelario. ¿Estás cansado de perros? Estoy muy cansado, molido de perro, porque todos los días vivir con 17, 18 perros y durante muchos años desgasta mucho, ya que ser el líder de la manada desgasta mucho, es cansino. Y gracias a Dios que te he conocido y has venido a ayudarme, porque con el tiempo que tienes, tú también trabajas, ni piensa que coges el tiempo fino para poder venir a verme, y han pasado mucha gente por Borja Bon Academy y todos se han ido al final. Han ido porque cuando se acabó el dinero, porque hace unos años hice lo de AEG, hicimos Pet Week y tal, y pues un poquito, ¿no? Cuando hay dinero todos vienen, cuando la cosa está floja, aquí desaparecen todos. Bueno, Mauri, queda Mauri, un beso desde aquí. Un saludo, Mauri. ¡Mauri, cariño! Mauri es un crack y siempre me ha ayudado, y cuando él puede viene a echar una mano. Los perros se agotan mucho, por eso siempre digo a la gente pensarlo una y otra vez, más de mil veces. Porque los perros viven muchos años y si no los entiendes y tienes un genotipo que no es el adecuado para tu vida, no lo entiendes, pues puede que en el futuro acabes muy cansado de perro. Los perros cansan mucho. ¿Agotado? Sí. No tengo vacaciones hace mucho tiempo. Como para no. Ya cansa uno o dos y para algunas personas es prácticamente una locura. Imagínate, 18. ¿Pero esto qué? ¿Otra vez ahí? Claro. Por Dios. Estoy entregando... Sí, el subconsciente. A que te sube la oxitocina, no, Javier. Sí, ahora Javier está cagando corazón. Y lo que nos costó ser amigos, jodido. De que Rocky tiene lo suyo. El perro se tiraba las partes reproductoras de los humanos. Menos mal que soy alto. No, pero ¿qué pasa? Que Javier lo hace fantástico. Enseguida entendió la madre naturaleza y es fantástico como lo haces. Y gracias a tu ayuda también. Ahí. Ha sido mi maestro, mi guía. Esto es muy fácil, sí, es practicar la madre natura. Mi entrenador, por cualquier calificativo se queda corto. Gracias a ti, sé mucho más de lo que sabía antes y puedo disfrutar de ello. Porque ahora te digo una pregunta. Tú hiciste un curso de psicología del perro de adiestramiento, ¿no? Hice un curso de adiestramiento base, antes de venir aquí. ¿Cuánto te costó? Me costó 1.800. Sí. Y nada, todo teoría online. Un seminario, práctica cero. Así que contacté contigo para conseguir la práctica y no me has defraudado de lomo. Aquí llevo meses con él. Ha salido más que rentable. Claro, además que él ya está capacitado para dar clase, evidentemente. Un amigo, mis clientes son mis amigos y lo pasamos genial con todos los perros. Bueno, Javier, otra tertulia más. Haremos más para que no sea muy largo, si no luego es un poco coñazo, os aburrís. Deja la caja de comentarios tu comentario con Javier Muñoz. Haremos la cuarta entrega de las tertulias con Javier Muñoz. Un saludo a todos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le maltrate, no le abandones. Y suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones. Nos vemos, chao. ¿Qué pasa ahí? La gente que le dé like. Hoy no has dicho que le dé like a la gente. Pipi, muy mal, ¿eh? Contábamos contigo. Making of. El Rocky ya chupa toda la cabra. Este Rocky, carajo.